Primero vamos a hacer un pequeño círculo. Esto va a ser de donde va a colocarse la argolla para sujetar la hoja, ¿no? Ponerle, por ejemplo, una argolla o una cadenita o para llavero. Bueno, entonces hacemos esto. Es muy fácil. Acto seguido. Vamos a cuerde aquí y con la yema del dedo vamos a doblar el alambre. Con la yema del dedo te puedes ayudar. Yo siempre me ayudo y les recomiendo mucho que hagan eso. Hacemos el primero. ¿Ven? Ahora vamos a hacer el segundo. Ahora el tercero. Repetir el proceso, ¿no? Siguiente lado. Ahora el cuarto y el último. Y listo, bueno, ya esa parte la terminamos. Te escoges y y listo. Bueno, ahora este alambre vamos a doblarlo para abajo y le vamos a hacer estas mismas ranuras, si me entiendes, pero las vamos a hacer, por ejemplo, un poquito más arriba. ¿Para qué? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Y viste, cogimos y bajamos, ¿no? Ahora vamos a hacer estas ranuritas. Entonces cogemos, levantamos la puedo
Puedo hacer un poquito más arriba inclusive. Como les dije, esta cuestión es prácticamente coger y darle giros al alambre. Entonces ahí viste cómo quedó. Quedó un poquito más arriba, está un poquito más abajo. Ahora vamos a hacer aquí abajo también. Como ven, aquí esto va a quedar levantado. ¿Me entienden? Esto va a quedar levantado para que le dé una horma como 3D, si me entiendes. Vamos a hacer otro giro aquí. Ahí van viendo cómo va quedando, ¿no? Para que se den cuenta que esto queda más arriba que esto, ¿sí me entiendes? Ahora hago el segundo. Y ahora vamos a hacer el cuarto. Bueno, y ahí ven. Ahora esto lo vamos a darle una vuelta acá, si me entiendes, para prensar la hoja. Vamos a hacer esto. Le podemos seguir dando giros. Listo. Y cortamos. Ya tenemos casi lista nuestra hojita. Bueno, ya solo falta el relleno. Ahora vamos a doblar esto, ¿no? Que es la parte final. Vamos a coger en la mitad del alambre y vamos a doblar. Y lo que vamos a hacer es esto. ¿Sí ven cómo queda? Pero ustedes pueden coger acá. Cortarlo.
quedando. Ustedes cogen acá. Dan un poco. Doblan. Ahí la aseguran. ¿Sí me entiende? Lo mismo van a hacer acá. Bueno, y como verán, ya quedó la hoja terminada. Si les dio un poquito de dificultad, pueden devolver el video en las partes que ustedes quedaron con dudas para que lo vean minuciosamente. Aunque esta figura no es difícil, pero de pronto hay gente que sí le causa dificultad. Bueno, esto fue todo. Nos vemos para otro próximo video. Y bueno, saludos.